Yo creo que está en juego el futuro de Chile con la nueva elección. Si bien tampoco me contento con el candidato, digamos, del área más de derecha, encuentro que hay que seguir saliendo a la calle, que esa es la solución. Más que esperar que los políticos de arriba te resuelvan las cosas. Esposa de la misma bienaventurada Virgen, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos, pedimos auxiliarnos contra Satanás y los demás espíritus inmundos. Ruega por nosotros. Reina de los vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original. Que se anime, porque falta gente. Necesitamos mucha más gente para tener más presencia en la calle. La idea sería hacerlo por muchas partes, que no solamente sea un grupo, sino que hayan varios grupos o que sea un grupo grande, porque se necesita lucha espiritual. Es principalmente lo que más se necesita ahora mismo. Católicos que saquen la cara, que hay que dar la cara en espacios públicos. Sé que al principio cuesta, pero uno al final se va acostumbrando y va sacando más fuerza, sobre todo en la oración. Encuentro que hay que tomar la calle, un lugar que se abandonó. Por eso el catolicismo en el fondo no empezó a expandirse en las masas. Los evangélicos hicieron un trabajo que uno como católico admira, digamos, y que el católico dejó hacer. Así que hay que retomar esa pega para seguir creciendo y dar la cara como hijos de Dios. Mi nombre es Mateo y vengo al Rosario para pedir por Chile, que está sufriendo una revolución de comunistas, liderada obviamente por Satanás y sus demonios. Y vengo a orar para librar a Chile de los demonios. Y gracias a que somos buenos con toda esta gente que también viene por lo mismo. Y todas las semanas venimos a hacer el rosario para ir liberando a Chile. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Por la conversión de Chile, para que sea un país más católico, para que vuelva a sus raíces, la gente empiece a convertirse, empiece a volver por el camino virtuoso hacia Dios y no a llevarse por placer y cosas que al final destruyen al hombre. Benedictus fructus ventris tui, Jesus.